Ha llamado a Yusuf Khan. Por favor, deje su mensaje y le devolveré la llamada. Hola, Abu. Pues seguí tu consejo. Estoy con Akia y los demás en el retiro. ¿Puedes creer que no hay recepción aquí? Yo tuve que subir hasta este teléfono público para poder llamarte. En fin, tenías razón, es muy divertido. Nos vemos el domingo. Prometo ser buena. Te quiero mucho. Bien. Todas las teorías de conspiración señalan este cañón como la base de la resistencia. Son mi única oportunidad. Al menos ya sé que alguien pasó por aquí. No es que me guste recorrer el país persiguiendo rumores. Pero son todo lo que tengo. ¿Alguien está aquí? Debo apresurarme. Por fin, algo que no es una roca. ¿Esta es una buena o mala señal? Es ahí donde están. Tiene que ser. Ay, no. Ahí me los halló primero. Si ahí me llegó primero. ¿Hola? Esta era su base. ¿Pero dónde están ahora? Tal vez se fueron antes de... No. Algunos debieron escapar. Tienen que estar por aquí, en algún lugar.
Mejor sigo buscando. Solo tengo que subir muy alto para ver dónde estoy. No te enojes, Abu. Solo estoy estirando las piernas. Mis padres se asustarían si me vieran aquí. Digo, hasta a mí me da miedo. Increíble. El Quimera. Los encontré. No puedo creer que los haya encontrado. Allá voy. ¡Vaya! ¡Cuidado! Pronto va a oscurecer. Lo último que quiero es quedarme en este terrorífico cañón por la noche. ¡Tómala! La resistencia tiene que estar aquí. Pensé que tendrían guardias vigilando o algo así. ¡Luces! Hay alguien en casa. ¡Ups! Abajo está la sala del reactor. Entonces será mejor que suba. ¡Diablos! ¡Debo estar cerca!
¡Vaya! ¡La cubierta de mando! ¿Dónde están todos? Debe haber una nota o un mapa o algo que diga a dónde se fueron. ¿Esos drones de AIM espantaron a todos? Está algo polvoso. No, tienen que estar por aquí. ¿Hola? Tal vez se escondieron en los dormitorios y se quedaron encerrados por la falla de energía. Tengo que recuperar la electricidad. Quizá haya un interruptor o algo que pueda activar. Ahí, creo que puedo alcanzarlo. De acuerdo. Concéntrate. ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Vaya. Bien hecho, Kamala. Hola. Algo más debió haberlos asustado. Suena como si se estuviera cayendo a pedazos. ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Será lo que creo que es? ¿Esto sigue aquí? ¡Es tan ligero! Tenías razón, Cap. El Terry genera algo poderoso. ¿Quién anda ahí? ¡Ay, por favor!
quise hacerlo. ¡No quise hacerlo! ¡No quise hacerlo! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Por favor! Tengo que salir de aquí. Con razón la resistencia se largó de aquí. Otra cosa más. Seguro que nadie notará la diferencia. Debe haber una forma de volver a la cubierta. Hulk ya debe haberse transformado en el Dr. Banner. Podría salir mal al presionar un botón rojo. Si Hulk me oye, estoy muerta. Caray, este era el hangar. Ya falta poco. Tranquila, Kamala. Solo tienes que llegar a la cubierta superior con la cabeza intacta. Me pregunto si funcionarán esos botones. Presionar botones, mover plataformas. Bien. ¡Toma! Podría acostumbrarme a esto. Solo sigue subiendo. ¿Qué es eso? No funciona. Me pregunto si habrá algo por aquí que pueda servirme.
Encontré el asa de la caja de conexiones. Y listo. Ahora el botón funciona y ya puedo largarme de aquí. Ahí está la salida. No hay ni rastro de la resistencia. Hulk debió ahuyentarlos. Será mejor que haya una salida. ¿Qué se supone que haga con esta grabación? Agujas. No tengo miedo. Come on.
te vomites. Oye, ¿qué estás haciendo? Tranquilízate, está bien. Solo quiero asegurarme de que no vas a morir. Tranquila, no, escucha. No, puedes sacarle la sangre a las personas así. Lo sé. En circunstancias normales, no, pero estas no son circunstancias normales. Santo cielo. ¿Doctor Banner? Ay, no. La ruta 9 está a 32 kilómetros de la ruta 90 y en esta ruta hay una parada de autobús. Tal vez podrías... ¿De qué? Lo siento. ¿Estás hablando? Yo pasé demasiado tiempo como el grandulón, así que... ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Unos cuantos años, sí. Eres extraordinaria. Sí. Eso me dijeron. ¿Es por eso que los robots de AIM persiguen a una niña hasta el desierto? No exactamente. Digamos que robé algo del servidor de AIM. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo sé, ¿de acuerdo? Creo que debes verlo con tus propios ojos. Starleton. Sí. ¿Por qué estás apagando los protocolos de seguridad? Él acaba de... ¿Viste? Es lo que pensé. Encerró al Cap en la sala del reactor y luego trató de robarse el Quimera. Quizá estás exagerando. Sabemos que el reactor estaba fallando. Es posible que el Cap le pidió apagar los protocolos de seguridad y luego cerrar las puertas. Hemos oído mil veces el testimonio de Leyday. Darleton y Mónica estaban en la cubierta de mando al momento de la explosión. Y es por eso que sobrevivieron. Pero esto prueba que Darleton no estaba en la cubierta de mando cuando se produjo la explosión. ¿Muestra que mintió? ¿Y dónde está el resto? No sirve. El resto de la grabación está corrupto. Sí. Escucha. ¿Y si los Avengers fueron engañados? Piénsalo. Darleton, AIM, la supuesta cura... Hay algo que no cuadra. Algo está mal. Puedo sentirlo. ¿Tú no? Y yo creyendo que eras una ladronzuela entrometida que quería el escudo del Cap. Bueno, tengo una idea. ¿Crees que nos ayudaría el señor Stark? La unidad central se basó en su tecnología. Si alguien nos ayudaría a entrar es él, ¿no? Sí. Hay una parada de autobús en la ruta 9. Continúa hacia el oeste y llegarás con unos viejos amigos que te ayudarán. María es una buena persona. Dile que yo te envié y enséñale todo esto. Pero tú viste el video. Sabes que aquí pasa algo, ¿no? No puedo ayudarte. Me gustaría, pero no puedo. Pero eres el Dr. Bruce Banner, una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo. ¿Mente brillante? Mírate. Mira lo que hicimos. No te imaginas lo peligroso que es.
Tarleton llama a personas como yo inhumanos. Afirma que estamos enfermos, violentos, dementes. Que moriremos a causa de nuestra enfermedad. Pero yo no le creo. Buscaré al señor Stark por mi cuenta. Espera, solo... Necesitas que te lleven. ¿En serio?